que se garantice la paz de los inmigrantes y refugiados. Este es el deseo del Papa Francisco para el año que comienza y así se lo ha pedido a los feligreses que se habían dado cita en el Vaticano para asistir a su primer acto religioso de 2018. Buen pranzo. Para ello, el sumo pontífice ha hecho un llamamiento a las instituciones civiles, educativas, asistenciales y religiosas. Por esta paz, que es derecho de todos, muchos están dispuestos a arriesgar la vida en un largo viaje que en gran parte de su recorrido es peligroso. Están dispuestos a afrontar cansancio y sufrimiento. Por favor, no apaguemos la esperanza en su corazón, ha pedido el Papa a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. En el mensaje para esta Jornada Mundial de la Paz, el Santo Padre se muestra contrario a quienes con fines políticos incitan al miedo a los inmigrantes, ya que solo crean racismo y violencia. Además, considera que las migraciones globales marcarán nuestro futuro y aunque algunos las consideran una amenaza, son una oportunidad para construir un futuro de paz.